¿Quieres conocer y comprender mejor tus emociones y las de los demás? ¿Te gustaría aprender a usar tu dinero y planificar tus gastos? ¿Crees que puedes mejorar tu atención y tu memoria? ¿Te atreves a crear historias y personajes a través de la escritura creativa? ¿Quieres desarrollar tus habilidades artísticas a través de la fotografía y el vídeo? Te presentamos nuestros nuevos cursos online EVA. Podrás formarte desde casa y mejorar tu desarrollo personal a través de talleres de inteligencia emocional, manejo del dinero, edición de fotografía y vídeo, escritura creativa y mucho más. ¿Te atreves? Apúntate ahora en afanias.org/EVA y aprende en un clic. A mí, me decían mis padres, cuando te independizas, cuando vives solo, cuando vives tu vida, pues hemos encontrado este piso. Yo tenía mucha ganas ya de vivir con Pablo, porque yo estaba un poquito cansada de vivir con mis padres, ¿sabes? Y necesitaba ya independizarme. Es una nueva vida para nosotros. Una nueva experiencia. Siento como más feliz, responsable, y veo que yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Llegar a mi casa, saber lo que tienes que hacer, pero sin que te metan prisa. A mí, estando con Pablo en el piso, me hace más precoz. El precoz se me hacía eterno, pero así da gusto. Cuando fuimos de excursión en el centro, fui a una excursión a ver un teatro y también abrí los ojos y digo, yo quiero ser actor de teatro. Y hace 2 años que empecé a actuar voluntariamente aquí, en el centro dramático, y ya empecé a actuar. Juan Felipe fue seleccionado para realizar el taller de 2019. Fue alucinante para mí ver cómo su cuerpo se transformaba en 4 semanas. Son personas a las que se les infantiliza, que viven en el margen y que no forman parte de la sociedad, ¿no? Y Juan Felipe, que es un tipo estupendo, trabajador, muy trabajador en la sala, tiene muy marcado todo eso en su cuerpo. Y fue muy bello el taller que hicimos en 2019 porque aquí se le trata como uno más, porque es uno más, es un actor más, se le exige igual que al resto y se fue soltando, ¿no? Fue encontrando que su cuerpo tenía otras posibilidades de movimiento y de presencia. El trabajar con él a mí me ha enseñado en que es totalmente fácil la inclusión en las artes escénicas, que creo que es verdaderamente importante, puesto que, bueno, porque hay personas de todo tipo y eso es lo que es la vida y eso es lo que tendría que enseñar el teatro.